vamos a decir que vamos a tener un Uber recolector en Matamoros. Muy Es una bien. novedad, yo le estoy llamando un hitazo, vamos a ser los innovadores en la frontera, nadie lo tiene ese servicio. A ver, ¿cómo es el primer día de trabajo aquí en las motocicletas recolectoras de basura? No, está bien, andamos ahí recogiendo llantas, todo lo que hay ahí en la calle va para arriba. ¿Y les hablaron por teléfono en específico o andan dando un rondín para ver lo que está acumulado? Tenemos una ruta para andar checando calle por calle, para ir levantando toda la basura que haya. Y si les hablan por teléfono de repente, que sabes que en tal colonia hay basura acumulada, también van a recogerla. Vamos a recogerla en las motos, según la basura que sea, y vamos y recolectamos toda la basura que hay ahí. ¿En qué horario están trabajando ustedes? Estamos trabajando de 8 a 4 corrido. Hasta que se quede limpio Matamoros. Hasta que quede limpio, exactamente. Esa es la idea. A ver, amigo, acá por acá, ¿cuál es tu función en esta moto recolectora de basura? Soy chofer, ¿verdad? Pero también ahorita andamos apoyando al compañero para recolectar la basura que esté tirada en la calle, ¿verdad? ¿Por dónde te subes o qué? Aquí está el asiento. Por un lado, está el asiento ahí me siento, ¿verdad? Y ahorita pues andamos recolectando la basura, pues voy caminando. Pero ya se llenó, ¿cómo le vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir a tirar. Y ahorita nos apoya la otra moto con los compañeros para seguir con la misma ruta, para sacarla toda adelante. Y así es como trabajan las motocicletas recolectoras de basura que se pusieron en marcha el día de ayer. 25 de estas recorren Matamoros.